Julio del 2016. Se anuncia el nuevo director técnico de la escuadra celestial. Llega el cadáver Valdés. Agosto del 2016. Arranca la apertura 2016. Tres juegos, dos puntos de nueve posibles al inicio de la temporada pronosticaban un nuevo fracaso del cuadro potosí. Una temporada que no visualizaba mucho futuro. 15 de septiembre del 2016. Estadio Plan de San Luis. Santos Fútbol Club contra el Atlético Estado de México. No quiero que se tranquilice porque yo tampoco estoy tranquilo. Tenemos los tres puntos en la bolsa y después en 5 minutos de maldición nos empataron y después nos expulsaron al pareja. El cuadro celestial pierde el invicto en casa y además se queda con un pie fuera de la liguilla del fútbol mexicano. Pero al final, 4 victorias al hilo le han dado una calificación histórica para el cuadro celestial. Los dirigidos por el cadáver Valdés tienen en sus manos lograr el ascenso al Ascenso MX. Enfrente, los Coyotes de Tlaxcala, rival en turno. A continuación, en vivo, vive los cuartos de final de la segunda división Premier del fútbol mexicano. Es el juego de ida. Los Santos Fútbol Club reciben a los Coyotes de Tlaxcala. Rumbo al ascenso, santifica tu pasión.